Bienvenidos al programa Migración, Ciencia y Misterio. Mi nombre es Jicotencal Vega y yo trabajo para Pronatura Noroeste en el estado de Sinaloa, México. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta aventura para el conocimiento. Estudiantes de Estados Unidos, Canadá y Centroamérica nos van a ver el día de hoy para ver este programa especial en Bahía Santa María Bay. Le damos la bienvenida. Estamos en este momento en vivo desde Bahía Santa María, en el estado de Sinaloa, México. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, el Servicio Forestal, la Sociedad Prince William Network, y aquí en el estado de Sinaloa queremos agradecer al Grupo Coppel, Casa Ley, el Gobierno del Estado de Sinaloa, Codecin y Televisoras Grupo Pacífico por hacer posible este programa. Hoy vamos a aprender acerca de la importancia de estos humedales en el estado de Sinaloa, para estos aves migratorias, y también vamos a aprender sobre los alimentos que tenemos en esta área. La Migración, Ciencia y Misterio es un programa que sigue la migración de aves playeras desde Panamá hasta Alaska. Estas aves pueden volar hasta 6.500 millas o el equivalente a 10.000 kilómetros. Desde luego que lo hacen dos veces al año. Recuerden, es muy importante para nosotros que ustedes nos envíen correos electrónicos y que una página de internet que tenemos en la cámara en este momento. También queremos decirles que tenemos números para que hablen y asegúrense de que pueden disfrutar este programa. Bahía Santa María es muy importante para las aves playeras y tenemos un reporte especial para ustedes ahora. La Bahía de Santa María se encuentra en la región central del estado de Sinaloa, en la República Mexicana. Es una laguna costera muy representativa para la pesca, pues en ella se capturan unas 3.000 toneladas de productos marinos al año. Sin embargo, lo que le da un reconocimiento internacional es su potencial como principal sitio de parada invernal de las aves playeras en México, durante su migración desde el Polo Norte hasta Centroamérica. La bahía está localizada en la costa sureste del Golfo de California y forma parte de la cuenca del río Mocorito. Es considerada un humedal principal del estado de Sinaloa, ya que cuenta con una superficie de 55.000 hectáreas de espejo de agua
y además una amplia zona de marismas. Por su importancia biológica, la Bahía de Santa María, junto con otras 8 áreas del Golfo de California, ha sido identificada entre los 32 humedales prioritarios de México. La Bahía de Santa María está conformada por 10 islas, entre las que sobresalen la isla de Altamura, que tiene unos 70 kilómetros de longitud, formando una barra arenosa en línea de playa. Esta isla ofrece en los extremos dos grandes bocas que permiten una amplia comunicación con el mar. Se trata de la boca de la Risión al norte y Punta Yameto al sur. La segunda isla de importancia de Tachichilte, con una longitud de 26 kilómetros, conformada por tierra rojiza. Otra ínsula muy representativa por su importancia biológica es la Isla de Pájaros, cubierta de vegetación de manglar. Esta isla es en el centro del estado de Sinaloa el principal sitio para la reproducción de aves marinas, principalmente de fragatas, pelícanos pardos, cormoranes y diversos tipos de garzas. Durante todo el año, miles de estos ejemplares ocupan los árboles para anidar. Entre el conjunto insular de la bahía, destaca al norte el islote de El Rancho, conformado por un depósito de arenas. Este sitio, durante los últimos años, ha sido un importante refugio de las aves acuáticas coloniales, pues aquí se reproducen ejemplares endémicos como el pájaro bobo patas azules, el charrán elegante, rayador y otras especies. Diversas instituciones de conservación han desarrollado trabajos de investigación y esfuerzos para preservar el sitio. Con los trabajos de conservación, en pocos años se han visto incrementadas las poblaciones de estos ejemplares. Por su importancia como hábitat para una gran variedad de aves endémicas y por su riqueza como refugio invernal para las aves playeras, la Bahía de Santa María fue decretada en el año 2000 como Reserva Internacional de la Red Hemisférica de Aves Playeras. Como muestra de su riqueza, todos los años se capturan en esta bahía más de 2.000 toneladas de camarón, con una tendencia decreciente en los últimos 10 años. Adicionalmente, se capturan otras especies como las jaibas, diversos tipos de peces y mantarrayas. Es el sitio de pesca ribereña más rico del estado de Sinaloa y una de las lagunas más limpias de México. La Bahía de Santa María tiene en el litoral diversos tipos de vegetación, compuesta principalmente por matorrales, plantas semidesérticas, halófitas, pastizales y juncos. Pero la vegetación de mayor importancia es la selva de manglar. Aquí existen 4 tipos de mangles: el mangle rojo, blanco, negro y botoncillo. En esta bahía se distinguen 2 sitios dominantes con selva de manglar. En la parte norte, conocida como Playa Colorada, donde desemboca el río Mocorito, se encuentran unas 6.500 hectáreas cubiertas completamente de manglares. Y en la región sur, en la colindancia de los municipios de Angostura y Navolato, existen otras 10.160 hectáreas cubiertas de mangles. La Bahía de Santa María tiene un litoral de unos 80 kilómetros de longitud. La mayoría corresponden al municipio de Angostura, resto al municipio de Navolato. Entre los dos municipios suman una población estimada de 190.000 habitantes, donde la agricultura es la principal fuente económica, seguida de la pesca. La bahía se nutre de agua dulce de los escurrimientos que propician las lluvias y los desechos de agua usada en el riego de las parcelas. Por medio de arroyos y drenes, arriban residuos sólidos compuestos por limos y materia orgánica, que al sedimentarse conforman una estructura de suelo pantanoso. Además, toda la bahía está sujeta a los movimientos de mareas. De esta influencia depende la vida de los microorganismos que se encuentran en el lodo, los cuales son alimento para las aves playeras. Hoy la Bahía de Santa María es el principal centro de pesca ribereña en Sinaloa. Es un bonito rincón para el turismo ecológico, pero sobre todas las cosas, es el principal refugio de las aves playeras en México. Con sobrados méritos, es el más simbólico de los humedales de Sinaloa.
lugar cercano de aquí tenemos un buen amigo que es un biólogo de aves playeras, Marco Antonio González, con alguno de los niños que están viendo estas aves playeras en la bahía. Marcos, ¿qué es lo que tienes ahí, Marcos? Yes, okay. Okay. Here in Santa Maria Bay, in coordination with some of the kids from the school, we are doing looking at some birds. This part of the bay is one of the most important sites because a lot of the birds that live here or that winter here, this is the one of the most important areas for food. Some of the species that we have are skimmers, gulls, plovers, sandpipers, and other birds. Very important, even though they're not migratory, but they live in this region, and they're right now with those migratory birds. A lot of the species that they're here are coming from Alaska, Canada, and the U.S. Bien, Marcos, gracias. Gracias por tu apoyo. Y en otra parte de nuestra bahía tenemos a Citlali Mendoza y a Marcela Ley que están haciendo algunos de los trabajos con los alimentos de estas aves playeras. Marcela, Citlali, ¿me pueden decir algo, por favor? Gracias, Marcela y Citrali. Gracias. Ahora recuerden que este es un programa en vivo y que pronto vamos a tener correos y preguntas. Por favor, háblenos y mándenos estos correos electrónicos el día de hoy. Toda la información debe estar en pantalla en este momento. Recuerden, este es un programa en vivo y ahora vamos a ir con nuestro buen amigo, el doctor Eduardo Palacios, que está tomando todas las preguntas y tiene todas las respuestas para ustedes el día de hoy. Eduardo, ¿cómo estamos haciéndolo con todas estas preguntas y correos? Sí, claro, Jico. Hemos tenido muchas preguntas de algunas escuelas en Texas. Voy a leer algunas y contestarlas de la escuela de Bárbara Bush, de Claudia López. Ella me preguntó sobre
cuántas especies hay y cómo sabemos. Y la respuesta es que hay alrededor de 8.600 especies en el mundo, de las cuales 1.100 hay aquí en México, y la diversidad de especies se decrece del Ecuador hacia los polos, por lo que en México tenemos más especies que en Estados Unidos y que en Canadá. ¿Cómo lo sabemos? Usamos guías de campo, binoculares, para distinguir a estas especies. También tenemos otra pregunta sobre qué tipo de adaptaciones tienen para hacer estas migraciones tan largas, porque algunos de ellos pueden volar hasta 6.500 millas desde la Bahía de Panamá hasta el delta del río Cooper. Y la respuesta es que tienen adaptaciones especiales con un sistema respiratorio especial, donde usan las bolsas de aire para hiperventilarse y ayudar a los pulmones que tengan todo el oxígeno que necesitan para poder conducir un metabolismo muy alto cuando están volando. También tienen los huesos que son muy que son muy delgados y sin mucho peso, pero que proveen también la estructura para que los músculos se puedan realizar los movimientos de las alas cuando vuelan. Los picos tienen adaptaciones especiales que pueden usarla especialmente para alimentarse de invertebrados en los humedales. También tenemos otra pregunta, déjame ver. Si hay, este es de Ana Sánchez, de la misma escuela, la Barbara Bush en Texas, y la pregunta es si estas aves están adaptadas para el clima caliente en Sudamérica, ¿cómo pueden sobrevivir en áreas más heladas como Alaska? La respuesta es que ellos vuelan a Alaska y tienen muy poco tiempo. Una ventana muy poca de tiempo para reproducirse, por lo que se regula, también regulan la temperatura corporal. Otra pregunta de Juan Hernández: ¿cómo podemos saber las diferencias de las especies y qué hacen en cada uno de los sitios de alimentación? Usamos guías de campo que nos pueden dar las puntos de identificación de cada una de estas especies y lo que hacen, se alimentan en todos estos humedales y cada uno tiene diferentes, también utilizan estos sitios para descansar y tener energía para volar a sus sitios de migración o de reproducción y cuando tienen, se acicalan. Otra pregunta de Ana Jaime de Texas. Dígame algunas cosas importantes sobre migración. Lo que te puedo decir es que y a ti y a todos estos estudiantes que nos están viendo, que por ejemplo el playero occidental vuela más de 6.500 desde la Bahía de Panamá hasta el delta del río Cooper, en donde se paran y se alimentan antes de llegar a los sitios de reproducción en el más al norte de Alaska. También se forman parvadas espectaculares de más de 300.000 aves en una sola parte. Sabemos que las poblaciones más grandes es en la bahía de Fundy, en el red del río Cooper, más de 2 millones de aves. No sé si tenemos más tiempo para leer más preguntas. Estamos teniendo más preguntas aquí de Rebeca Tejas. ¿Cómo saben las aves que se necesitan irse a estos lugares? Mira, la migración siempre ha sido un enigma para los científicos.
pero básicamente hay dos componentes de la migración. Uno es que están genéticamente programados para conducir la migración cada año, y también ellos se usan otras especies, otras aves de la misma especie, y también ellos saben sobre algunos puntos topográficos y sitios y señales, especialmente cuando están cercanos a sus sitios de reproducción. Otra de Alexis Arroyo, ¿podría haber accidentes en el viaje? Yo podría decir sí, pero hay muchos predadores en las rutas migratorias que son más importantes que los accidentes durante la migración. Por ejemplo, los zorros, halcones peregrinos, merlins, todos siempre están esperando por estas aves, especialmente cuando están descansando durante las mareas altas. Ellos son las presas de estos predadores. Otra pregunta de Josiel Olvera. Si ellos van a los sitios fríos, ¿se enferman? The answer, sí. Las tormentas de invierno pueden matarlos a aves, aun y cuando ellos pueden regular su temperatura. Otra pregunta más. ¿Qué tipo de equipo se para seguir a todas estas especies de aves y qué informaciones usan los científicos colección de estas aves? Esta pregunta es de Javier Ansúrez. El tipo de equipo que usan los científicos son binoculares, redes para capturar las aves y ponerles anillos para saber los hábitos y las rutas migratorias. Las áreas de reproducción, etcétera, y los datos que nosotros colectamos para estudiar estas aves son el día, el número de aves, el sitio. Cuando los científicos ponen los radios, ellos también usan antenas y recibidores para seguir a estas aves, los movimientos, los movimientos locales dentro de la misma área o también las distancias largas dentro del corredor migratorio del Pacífico. Tenemos más cuentas, pero te invitamos también a los estudiantes para que ya sea que nos hablen o nos hablen que debe estar ahorita en la pantalla o que nos envíen correos electrónicos. También estamos contestando preguntas y vamos a continuar después del programa contestándoles por correo. Jico, este es nuestro reporte desde aquí. Gracias. Thanks. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. ¿Podrías decir cuántas llamadas de teléfono tenías? Porque queremos tener más llamadas de teléfono. O manden correos, porque vamos a contestar todos tus correos y queremos decirles que esta bahía es muy importante para las aves y este es un humedal crítico aquí en el Pacífico y lo más que sepamos sobre aves playeras, lo más que vamos a conservarlos, por lo que por favor hagan estas llamadas de teléfono y envíen nuestros correos y usen la página web para ayudarnos para difundir la voz acerca de la conservación de las aves. Desafortunadamente ya nos acabó el tiempo y deseamos que hayan disfrutado esta visita a la Bahía de Santa María en Sinaloa, México. Hoy aprendimos sobre la importancia de este lugar para las aves playeras y también aprendimos sobre los alimentos que estas aves pueden comer en este lugar. Por ahora ya queremos darle las gracias a todos los estudiantes de Angostura y Nabolato y también queremos agradecer a los maestros que estuvieron con nosotros en este programa y por todas estas y que nos hicieron todas estas preguntas y la verdad es que quiero motivarlos a ustedes para que
nos ayuden. Y quiero darle las gracias al Servicio Forestal, al National Audubon Society, a Prince William Network, ProNatura, el Grupo Pacífico, Coppel, Casa Ley, el Gobierno del Estado de Sinaloa. Y recuerden que nuestra siguiente parada va a ser en San Francisco con un programa de web el 19 de abril para que estén en esta... en este programa de Migración, Ciencia y Misterio. Y con esto continuamos nuestro programa en inglés. Les invitamos para que estén aquí para este programa especial sobre el estado de Sinaloa, un programa de 30 minutos, y después vamos a seguir con nuestro programa en vivo en español. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y adiós. Ok, como pueden ustedes ver aquí, este es un humedal muy grande. Este es un área muy pequeña para aves playeras, porque hay unas áreas más al sur de este lugar donde puedes ver miles de aves playeras en esta época del año. Y tenemos, por ejemplo, una llamada donde hay una de estudio radiotelemetría, y nos acaban de decir que están en Panamá, las aves de Panamá ya están aquí. Por lo que este es, como puedes ver, estas aves se conectan desde Panamá hasta Santa María y de ahí a San Francisco, a otros lugares dentro del corredor migratorio del Pacífico, y de ahí vuelan a Vancouver. Por lo que, de nuevo, la verdad, les agradezco todo el tiempo que estuvieron con nosotros y esperamos verlo de nuevo. Adiós, gracias. Thank you.